por las malas, por las buenas. Usted me dice que es lo que hay en el bolso. Yo me lo llevo y ya está. Por las malas, por las hinchas de puñaladas. Así de rápido. ¿Qué hacemos? ¿Buena o mala? Que no tengo nada. Que no me cuente la vida. Ábrelo y vemos qué es lo que tiene. Que te lo juro que no tengo nada. Al final te voy a jartar de puñaladas. Te estoy diciendo que me enseñe ahora mismo qué es lo que tiene dentro del bolso. Que yo también tengo nada. Ya, coño. Voy a pegar aquí todo el día con la mierda del bolso, cojones. Bigote. Habla contigo un segundito, por favor. Sí, claro, hombre. Espera, toma, aguántame este momento. No me mire porque la apuñalo, ¿vale? La apuñalo, mirando abajo. Vale. ¿Qué pasa? ¿Cómo va la cosa? ¿Todo bien? ¿Cómo está tu hermano? Pues chungo, compadre. 3 años y medio lo han caído y él lo pasa muy mal siempre en el talego. Tú sabes, muy especialito para comer. Ya no se entera. ¡Que mire para abajo, coño, que la apuñalo! Me cago en mi vida, mirando para abajo. Perdona, grasa, dime que la... No, perdona, no. ¿Dónde está el dinero del Tito? Hermano, te está buscando la ruina. ¿Sabes cómo es él? ¿Te va a matar? Ojalá lo mate. Vamos a ver, que se calle de una vez, ¿vale? Que se calle porque la apuñalo. Vale. Grasa, pero si yo te voy a pagar, te lo juro por mi madre, para descanse. Precisamente estoy aquí recaudando. Lo que pasa es que también tengo los chiquillos que tienen que comer. Pues date prisa, loco. Porque lo conozco. Y me va a mandar a partirte la cabeza. Y lo voy a tener que hacer. Dísela ya, hombre. Reviéntalo. ¡Cállate ya! ¡Tú también! Bueno, ¡puta vieja! Y dale el dinero al pibe ya. Venga, Bigote, da recuerdos a tu hermano, ¿vale? Vale. Venga, señora, ya me puede mirar. ¡Que me mire! Hoy recorreremos el barrio sevillano de los Picaores. Venta de droga, atracos violentos, peleas letales y el trágico récord nacional de heridos por arma blanca lo convierten en uno de los lugares más peligrosos de España. ¿Esto qué es para la tele? ¿Esto qué es una entrevista? ¿Esto es peligroso? ¿Aquí no hay peligro? ¿Aquí, qué peligro? ¿De qué tú has visto peligro aquí? Aquí todo el mundo es trabajador, obrero, gente humilde, de que hemos venido de abajo para arriba. Lo que pasa es que la cárcel no nos da trabajo. Alcalde, dame un trabajo ya. Aquí no hay agresividad ninguna casi. Esto es apuñalamiento entre coleguillas, una cosa normal. ¿Parece usted nervioso? ¿Ha consumido algo? Yo no, lo que pasa es que yo soy así, me pongo nervioso. Sí, pero desde pequeño siempre tengo el TDA y HDMI y todo. Tengo todas las enfermedades, las cosas. ¿Quieres 50 euros o no? ¿Quieres 50 euros o no? Me gustaría saludar, mira, al Vinagre, que ya, yo no está cabrón. A ver si me, si yo vivo, le digo, ya, el Cabeza, el Chino, el Popeye y tal. ¿Y esa cámara qué, hermano? Esa cámara es buenísima, hermano. ¿Cuánto vale eso, más o menos, para yo vender? Dame un momentito para yo probarlo. Dame la cámara para probarlo. Por favor, cámara, por favor, cámara, caballero, cálmese. Dame la cámara, cálmese. Que es para probarlo, nomás. ¿Qué te crees, tío? No. Pero esto no es medio gramo, Tito. ¿Ah, no? ¿Qué es entonces? ¿Una mountain bike? ¿Qué me estás llamando, mentiroso? No. Perdona, Tito, es que estoy acostumbrado a verlo así, en papel. Porque son biodegradables, gilipollas. Que después el paquetito se va al océano. Que nos estamos cargando el planeta. Esto está la polla de los putos millennials, esto. Siempre cuestionándome todo. Bueno, yo no soy millennial, yo soy generación Z. Hostia, Z. Pues perdona entonces. Mira, niñato, yo le vendía la droga a tu viejo. Huele esto. Huele esto. Trae el paquetillo para acá. Hashtag a tomar por culo. ¿Y mi dinero? ¿Qué dinero? Lo peor es que te hago hasta un favor. Y mira a mi colega cómo está por culpa de la droga. No hay respeto ya, hermano. Ninguno, gracias. Te juro que prefiero mil veces un yonki de mierda de los 80 apestando a meado que cualquiera de estos niñatos que se cree que lo saben todo. Cago en mi puta madre. Encima ya no hay triangulito, ya. No te rayes, hermano. Yo bajo al Chino rápido. Ten cuidado con esa gente. Gracias. Ten cuidado. Que esos vienen a España a robarnos órganos. Hígados y riñones, sobre todo. Tío, Tito, no lea más nada en internet, tío. Cállate, es un normal. En China los riñones son malísimos. Eso lo sabe todo el mundo. ¿O por qué te crees que vienen a España? Solo para montar tiendas de mierda. Los chinos son muy listos. Sí. No. Llévame esto a la caja. Pero
pero si es que no salgo para nada, no salgo para nada, porque es que le cogió muchísimo miedo al barrio, Mari, de verdad te lo digo, ¿eh? Yo cada vez salgo menos porque es que tengo que pasar por la placita y están allí con las niñatas, los niñatos, inyectándose los porros delante de todo el mundo, como lo ha visto. Se inyectan los porros, te lo meten por la nariz, Mari, te lo veo con el porro y eso, qué miedo, de verdad a mí me da mucho miedo. No te lo iba a decir, Mari, te lo voy a decir. Veo mucho a tu hijo, te lo digo para que tengas vida, hija, la verdad, porque esto es la cosa muy mala, la mía no. La mía no, la mía está todavía estudiando. El otro día vino a las 7 de la mañana, pero todo así de rojo. Así que no tengo mucho cuidado. ¡Espera, que no roba, no roba! ¡Qué susto, hija de puta! ¡Es que no estoy robando nada! Oye, ladrón, deja esa cosa por ahí. O sea, siempre vienes sin comprar nada. Que no estoy robando nada, que esto es por nuestra bolsa, que nos estamos cargando el planeta. ¡Uy! Mira, ¿qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? ¡Qué vergüenza, por Dios! ¡Qué vergüenza! Y el 15, la niña bonita, el 21, ¡un poco para ti! ¡Ahora voy a ¡Delincuente! Voy a llamar a la policía. ¡Vergüenza! ¡Oye, no le hables así! ¡Entre la tarde! ¡Mierda! 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 ¡Mi hígado! ¡Socorro! ¡Enfermera! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué? ¿Qué mira? ¡Enfermera! Bueno, pues esto ya está. Puede sentarse si quiere. Puede ponerse la camisa, ¿eh? Ok. Vale. Vale. Pedro Marrero Martín. Debería usted estar muerto. Quiero decir, que hay gente maravillosa, gente válida, deportistas incluso, que no han conseguido sobrevivir a un infarto como el suyo. Y en cambio, aquí está usted vivo. Enhorabuena. Gracias, doctor. No me las dé a mí. Désela al empleado de la tienda que le mantuvo con vida. El puto chino. Sí. Sí. Vamos a ver. Según su historial, usted ha pasado por aquí dos veces. Una hace 2 años por un accidente de tráfico. Sí, eso fue un fiestón. Me choqué contra un árbol, me metí encima. Y la otra por unas lesiones producidas por... ¡Oh, sorpresa! Una pelea. Sí, pero al otro hijo de puta lo reventé. Qué bien. Bien. Mire, voy a ser muy claro con usted. Después de los últimos análisis realizados, su estado es crítico. Las lesiones halladas se deben a su elevado nivel de triglicéridos y de colesterol, que han condicionado un grado severo de arteriosclerosis y una oclusión de las arterias coronarias, afectando al flujo y produciendo un daño en el miocardio. Ajá.
Miocardios, sí. ¿Entiende lo que quiero decir? En verdad no mucho. Vale. Vamos a ver. Imagínese que esta uva es un corazón sano. Pues el suyo, debido a su estilo de vida actual, estaría más o menos así. Quiero decir que es un milagro que siga usted vivo. ¿Lo entiende ahora? Si sigue con sus hábitos actuales, lo más normal es que sufra otro infarto pronto. Para evitarlo, deberá seguir una dieta saludable, nada de chuchería ni de grasa. Tendrá que bajar un poco de peso, mucho. Y, por supuesto, tendrá que dejar de tomar alcohol y de fumar. ¿De fumar qué? Lo veo muy complicado para gente como usted, señor Marrero, de verdad, ¿eh? Prácticamente imposible. ¿Y entonces? Entonces se va usted a morir pronto. Sin embargo, estoy obligado a evitarlo. Así que, aunque sepa que será en vano y que seguro que la vende a piezas, acérqueme el brazo. Esta pulsera mide sus pulsaciones. Cuando suene la alarma, significará que han aumentado de forma considerable y que está usted en una zona de riesgo. Madre mía, cuando el cacharrito este haga pi, 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 es que tienes el corazón a tope. Que te está dando un jamacuco y si no te tranquiliza, te muere. Emita un gruñido, si lo he comprendido. Muy bien. Pues vuelva el mes que viene para hacer un chequeo del historial de la pulsera. Paz descanse, señor Marrero. ¿Qué? Que buenas tardes. ¿Qué pasó, señores? Estaba en el... Nos escuchan, grasa. Nos oyen. ¿Quién? El puto Mark Zuckerberg. Los de Google, los de Facebook, el Badoo. Las grandes empresas. Nos espían por el móvil. ¿Qué hijos de puta? A partir de ahora no podemos hablar de todo lo que vendemos aquí, ¿eh? ¿Sabes lo que te digo? Hay que hablar en clave todo el rato. No eche cuenta, grasa. Si no para de leer cosas ahí en internet. Cállate, gilipollas. Lo puedo demostrar. Si tú hablas cerca de un móvil, de cualquier cosa, del tirón aparece la publicidad de eso. ¿Casualidad? No, chaval, mire. A ver, mira, por ejemplo. Chacho, vamos a hacernos un viaje por Teruel. Me encanta Teruel, tío. Teruel es lo máximo, te lo juro, ¿eh? Vamos a Teruel de viaje. Sí, que está de moda. Espera, espera, espera. Además, se come del carajo en Teruel, ¿eh? Y las pibas teruelanas, ¿eh? En Teruel. Ahora vas a ver qué sale. Oye, Tito, que tengo que comprar un par de cosas. Déjame dinero en la caja, ¿por? ¡Shh! En clave, gilipollas. No digas dinero, di... Y lo sé. Coliflores. ¿Coliflores? ¿Qué dice, grasa? ¿Qué quieres? Que si te puedo coger coliflores. Claro, compadre, coge las coliflores que te hagan falta. No te pases tampoco. Esto no es para mí, es para un colega que tiene diarrea. Y ponme una palmera.
y dos latas de cerveza. Toca, compadre. Hermano, me encanta cómo te queda lo oblicuo con el morenito, Guillo. Te lo digo en serio, se ve increíble. Increíble. Como le huele el pelo al cabrón. Hostia, esto es albaricoque, lo menos. Maracuyá con mango, bro. A las pibas le encanta. ¿Pero tiene camomila o no? Claro, cabrón. Yo, ¿quién me echa cremita ahí, en la espalda? Están saliendo todas las pecas del sol. Yo, hermanazo, que no te falta a ti de nada. Yo, loco, tiene los trapecios súper suaves, de verdad, como si fuera terciopelichi. ¿Sí? Sí, mira. ¿Verdad? Y yo, loco, el otro día en casa viendo el fútbol con la parienta, el Betis Getafe. No te veas cómo tienen los muslos los futbolistas profesionales, Guillo. ¿Y el culo que sacan los cabrones? Tío, que a mí me cuesta endurecer glúteo y no lo consigo al 100%. Eso es otra liga, tío. Eso es. ¿Pero te importa darme un cepilladito rápido? Tío, tiene todas las puntas abiertas, tío. Tiene que cambiar champú. Ya, tío. Estoy buscando uno ahí que combine un poco la hidratación y la nutrición, pero... Lo tengo que mirar. Estaba buscando. ¿Alguno queréis batidito proteína, fruto rojo? Yo. Oh, ¿eh? Ah, está bueno, pero yo soy más de sabores cítricos. Pomelo, melón. Sí, pues yo soy más de manteca, de biscuit, de nueces pecan con vainilla. ¿Y yo? Sí, buenas tardes. Pasé un pedido, por favor. Dos pizzas familia numerosa. Barbacoa. 10 alitas Tijuana, grandes. 4 hamburguesas con todo. Y 2 perritos. Con albóndiga, por arriba. Pues se las pone por encima. ¿Cómo no se las pone? Le mete el perrito. Especial, vamos a robar un Ibiza para poderlo estrellar. Hoy es un día especial, vamos a robar un Ibiza para poderlo estrellar. Me gusta la noche, soy un callejero, sonando la calle cuando está durmiendo. Libre, libre, libre quiero ser, como ese papelillo con el viento se me fue. ¿Sabes qué pasa, Graza Pisa? Que el barrio es una puta mierda, cojones. El otro día quedé con un chavalito por Wallapop para tangarle una play en un descampado, Quillo, y va en nota y secuela sin play, que venía a robarme a mí, Quillo. Es su normal. Y yo sin dinero, el sin play, le pegué un cabezazo, Quillo, que por poco me lo cargo, y me vine para acá todo encorajado. Y yo, Graza, ¿qué te pasa, picha? Que está todo embajonado. Estoy chungo, hermano. Me dio un infarto al corazón. ¿Qué dices, cojón? ¿Un infarto al corazón? ¿Y tú estás bien o qué? El médico me dijo que me iba a morir todo pronto, seguramente. Y me puso la pulsera esta, que cada vez que pita es que me va a dar un infarto. Y no para de sonar. Y por eso está comiendo esa mierda, ¿no? Me dijo que tenía que cambiar de vida. Pero yo creo que no soy capaz. Pues ¿sabes lo que tiene que hacer para cambiar de vida, picha? Irte de la mierda de barrio en el que estamos, para que no vale para nada. A gente claro te lo digo, Quillo, y soy de aquí. El barrio es infarto, hermano. Cristian,
Me dijiste que vas a sacar tu mierda coche de aquí. Te juro que como siga mañana aquí la meto. Que no los quiero de vender, que ya te lo he dicho. Que allí tuvimos a las chiquitas chiquititas. Que me suda el coño, Cristian. Que te lo juro, es que le meto puto fuego. Que no, que el coche es mío y punto, y no lo vendo. ¡Por el carajo mío, gilipollas! Que voy a montar aquí mi negocio. No, si un pare, como cuando lo de Instagram de esto, ¿no? Que nada más que te seguían los tres pajilleros del barrio, nada más, ¿que no? No, no, no son todos los del barrio que van 1500, listo. Que así empezó la dulceta y ahora tiene un barco. ¿Un barco? ¿Y dónde me metes un barco, chiquilla? Ay, que le está dando un ataque al corazón. Ay. ¿Qué dices? ¿Qué le está dando? ¿Es médico ahora o qué? Que no, su normal, que tiene ahí una pulsera que le avisa cuando le da un ataque del corazón. No lo escucha. Si te pones aquí a gritarle en tu oreja, tú eres gilipollas, ¿qué? ¿Eres tú la que ha empezado? Que yo he empezado, que te calles, hombre. Toma la Jessica. Que te cases ya, coño. Gracias, hijo, tranquilo. Tienes que relajarte, ¿eh? Mira, vamos a cantar una canción juntos, ¿vale? ¿Qué canción va a cantar? ¡Que se muere, chiquilla! ¡Que te calles! Que es un truco que he aprendido yo cuando estaba en desintoxicación. Grasa, canta conmigo. Soy una mala apuesta, el último que siempre se va de la fiesta. Tengo siempre la respuesta, ninguna es la correcta. Y yo solo estoy sobreviviendo, pero esta partida voy perdiendo. Me sigue la muerte y yo corriendo, y ya me está cogiendo. Y yo solo en mi habitación, queda por morar este rincón. Por pura que me da taquicardia en el corazón. Mira que yo me paso por aquí porque estoy bastante rayada con todo lo que se está hablando en el barrio y me estáis emparanoyando bastante, ¿vale? Así que si alguien tiene algún problemita, que ya sabe dónde estoy, que ya sabe dónde vivo y que quien quiera que venga y que me busque. ¿Qué pasa, Ampare? ¿Cómo están los medios graves, pisa? Mira, escúchame, ¿cómo has visto que...? Pues esta historia es para ti, campeón. A ver si aprendes a limpiarte bien el culo, ¿viste? ¿Tienes problemas de salud? ¿Obesidad? ¿Cardiopatías varias? Cachorro, te voy a hacer una cosita y la... ¿Tienes problemas de salud? ¿Obesidad? ¿Cardiopatías varias? ¿Triglicéridos? ¿Colesterol? No es gracioso. Podrías morir. ¿Te gustaría tener esto? ¿Esto? ¿Esto? Pues es difícil, pero no imposible. Mi método podría salvarte. Puto Mark Zuckerberg. Mira, hijo de puta, tú no mandas en mí, ¿eh? Deja de mandarme anuncios, hijo de puta. Deja de espiarme con la puta cara de primo esa que tiene, que la cara de al lado, hijo de puta. A mí no, ¿eh? A otro que sea más primo, sí. Pero a mí no me estés mandando estas cosas, que te busque la ubicación y te reviento, hijo de puta. A ver, yo tengo las mismas ganas de llegar a mi casa que tú, así que vamos a ser rapidito y así terminamos pronto. Tú me das dinero y yo me voy. Yo no tengo nada en contra tuya, chiquillo. Yo lo único que quiero es tu dinero. ¿Tú me entiendes a mí o no? ¿O es que no me entiendes? Mírame la cara si me entiendes. Quillo, mírame la cara si me entiendes. Bueno, ¿ahora qué pasa? ¿No habla español? Dime, your money now is mine. Your money is mine, give me your money. Your money. A mí. No mire para otro lado, es a mí. Dámelo. Dámelo. A ver, cabeza. Aquí te puedo ofrecer lechuga, níspero, calabaza o ralladura de coco. ¿Sabes lo que te digo? Ralladura de coco. Yo no te entiendo, Tito. Lo de siempre, ¿no? ¿Cocaína? ¿Qué dices, drogadicto de mierda? Aquí no hay eso. No hay eso aquí. Aquí lo que tenemos es ralladura de coco. Coco bueno, sudamericano. ¿Que aquí ya no vende coco? Dilo otra vez que te reviento.
A ver. Más sencillo. Yo tengo camisa verde, camisa marrón, camisa blanca o camisa... ¿Marrón? ¡No! Más clarito, más beige. A ver, ¿cuánta rayadura te vas a llevar? Lo de siempre, ¿no? Pues media camisa blanca. Dame 30 coliflores. ¿Pero coliflores? 30 euros. ¡Gilipollas! Arranca ya. Joder, este barrio me está matando. A ver, léeme la lista a los morosos. Bueno, mira, Tito. El Juanito el Cayo te debe 50 coliflores. De los nísperos del otro día. El Trompeta te debe 20 coliflores. Y el Bigote te debe 200. Hostia, ¿verdad? ¡El Bigote! ¡Me cago en sus putos muertos! Mira, coge el móvil. Nada más que le voy a hacer un mensajito con el director y que se va a cagar. Venga. Venga, coño. ¿Te viene así? La barba. Bien, como siempre, bien. Sí, bien. Coño, no, que esta barba se me despeina, la hija de puta. Venga, bien, ¿eh? Este va. Aspecto fiero, ¿eh? Fiero, fiero. Bien. Hola, Bigote. Me cago en tus putos muertos. Te dije que tenías hasta ayer de plazo para devolverme mis coliflores, pero... No, corta. Borra eso. Vamos a ver, Bigote. Me cago en tus muertos. Como te trinque por el barrio, cabrón. Es que no sales vivo. Te voy a partir las piernas, jodota. Te voy a regalar las coliflores, porque las coliflores son mías, ¿vale? Son mías, pedazo de cabrón. Te la vas a chupar hasta adentro, cabrón. That never ending well. What if we never fall? If we never fall down? Can we live a life never knowing that feeling of hitting the ground? Oh, let me run, let me feel, let me fall. Oh, let me waste another day. Give me time just to play with it all. Oh, 'cause I don't know the way. If you try just to feel before you fall. Oh, could we have had one more day? If you try just to feel. Soy una mala apuesta, el último que siempre se va de la fiesta. Tengo todas las respuestas, ninguna es la correcta. Yo solo estoy sobreviviendo, pero esta partida voy perdiendo. Me sigue la muerte y yo corriendo, ya me está comiendo. Y yo solo en mi habitación, queda pólvora en ese rincón. Pólvora que me da taquicardia en el corazón. ¡Me da la bici! ¡Me da la bici!